probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando, el Ayuntamiento de Albuquerque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ABCD probando 1 2 3 1 2 3 probando probando aquí en el, la sala de prensa del ayuntamiento 1 2 3 a b c d a b c d probando se escucha probando probando 1 2 3 Buenos días, cuando estéis preparados. Bien, buenos días a todos y a todas, gracias por estar presentes en esta rueda de prensa importante rueda de prensa por el contenido que vamos a trasladar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación en esta ocasión y en este momento vinculado a nuestro querido estadio Carlos Belmonte. Como bien saben, el estadio Carlos Belmonte, aparte de ser la sede de nuestro club, de nuestra historia del Albacete Balompié, es eh, un bien de interés de la ciudad el propio estadio de titularidad municipal, pero de uso eh, del propio club. Eh, el Belmonte de una nueva generación, este es el título que hemos puesto mmm, para dejar a las claras cuál es el deseo, el compromiso y, y la disposición tanto del Ayuntamiento de Albacete como de la propia Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié para el futuro y, sobre todo, también el hecho de que nos acompañen tanto el presidente de la Diputación, el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, el director general de Deportes, que nos acompaña también, pues para eh, acompañar y refrendar este, este compromiso a futuro. Eh, somos conscientes de que el Carlos Belmonte lleva mucho tiempo eh, necesitando unas reformas para ponerlo a la situación en la que la normativa de aplicación liga... Y, y normativa en toda la materia vinculada a la seguridad, a la accesibilidad eh, es, era necesario acometerla en cual, eh, de manera imperiosa y por tanto teníamos dos opciones o hacer eh, no solo las aportaciones que ya están licitadas, que además ya está adjudicada y que en las próximas semanas será una realidad tanto del marcador como del cambio de la iluminación del estadio, sino eh, ya que hay que hacer unas inversiones importantes para adaptarnos a la normativa, ¿por qué no acometer una obra de mayor envergadura y hacer bueno pues que la presencia, la, la, la disposición que pueda tener el estadio sea la acorde al siglo XXI y con, con los momentos de modernidad que, que se exige? ¿no? Por tanto, eh, voy a ceder la palabra ahora a Víctor, como representante de, del club, y y bueno, pues que nos dé con más detalle cuál es el proyecto que, que estamos preparando. Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias, Emilio. Y también a las instituciones, tanto a la, a la Diputación como a la Junta de Comunidades, por acompañarnos en la, en la mañana de hoy. Y gracias a vosotros por vuestra asistencia. Y a la Dirección General de Deportes. Perdón, Carlos, que, que te he dejado ahí olvidado. Eh, bueno, hoy venimos a, a presentar un proyecto. Venimos a presentar un proyecto eh, cuyo nombre es el Belmonte de una nueva generación. Y precisamente eso es lo que pretendemos. Pretendemos que el Carlos Belmonte dé un paso más allá. Y bueno, como embajador de. De, no solo de, de Albacete Ciudad, sino también de la provincia y de eh, nuestra región, de nuestra, eh, nuestra comunidad autónoma, es el, la imagen que yo creo que nos, nos representa por todo el mundo. Sabemos que, que la imagen de la Liga llega... A, a casi 200 países o a más de 200 países a través de, de la televisión, pero hoy en día, además, la viralidad de las redes sociales hace que, que el Belmonte sea, en primer lugar, uno de los rincones más compartidos de Albacete. ¿no? No, no sería tan ostentoso decir, como he escuchado por ahí, que son las nuevas catedrales del siglo XXI, pero sí que son esos puntos de referencia en las ciudades en las que todos los que nos visitan quieren, quieren acompañarnos. Desde que llegamos en, en 2017, hemos trabajado por, por, por intentar que la imagen de, del, del Carlos Belmonte sea la, la que yo creo que una, una ciudad, una provincia, una región como, como es la nuestra tenga que representar. Pero por poneros en pequeña situación y en contexto, eh, yo creo que las, las fechas importantes las conocéis, eh, pero las voy a compartir con vosotros. El Belmonte se inaugura en 1960. En 1970 se dan las primeras remodelaciones, en los años 70 más concretamente, eh, que consistieron en, en, en poner cubierta en preferencia en las torres de iluminación. En el año 91 se adaptaron a la máxima categoría, eh, gracias, al, a, entre otros, pues a, a, a la hazaña del queso mecánico, con la ampliación de tribuna marcador y la última eh, remodelación se hace en el año 98, si mis datos no, no me fallan, donde se eliminan las pistas de atletismo, las localidades de pie y se establecen nuevos vestuarios en la zona de Gol Norte. Eh, en 2004 se hace una pequeña adaptación eh, por, por el nuevo ascenso de categoría que no es muy diferente pues, a la que se pudo hacer en 2017 con la llegada de la nueva propiedad. En ese contexto, tenemos que, que marcar eh, qué ha pasado en el Carlos Belmonte desde que llegamos en 2017. Eh, nosotros, eh, o en este caso, la, la nueva propiedad del Albacete Balompié llega en julio de 2017. En septiembre se hace una mejora estética que tiene que ver con el perímetro del campo, las gradas, el palco, túnel de vestuarios, los propios vestuarios y la sala de prensa. En noviembre de 2017, eh, enviamos el primer reporte de deficiencias que encontramos en el estadio al, al Ayuntamiento de Albacete, en el que se incluyen pues, entre otras pues, la iluminación, la accesibilidad, el tema de, de seguridad. En diciembre de 2017 tuvimos aquel, eh, aquel bueno pues, fatídico accidente en el que se, se desprende una valla y, y caen algunos de los aficionados. En 2018 tuvimos un apagón. En el primer partido de liga, que además pues, bueno, fue eh, noticia a nivel nacional. En septiembre de 2018 hubo que hacer actuaciones sobre la grada, eh, concretamente los calzos de una de las, de las gradas por materia de estructura y seguridad. Posteriormente, en, en 2019, en junio, tomamos la decisión de cambiar el césped y los banquillos del estadio. En 2020, en octubre. Eh, nos llega la primera sanción por no haber subsanado los problemas de iluminación que nos venían transmitiendo eh, desde dos años antes. En 2022, en, en agosto, hay que decir que, bueno, hay que decir que en este periodo sí que es cierto que ha habido una, una pandemia que, obviamente, pues bueno, condicionó mucho no solo las actuaciones que teníamos previsto en el Carlos del Monte sino también, obviamente, los presupuestos de las, de las Administraciones. En 2022, en agosto, el Albacete, y esta es una fecha clave, se ascribe a la Liga Impulso. Un programa eh, que, como sabéis, es impulsado por la Liga, en el que los clubes pueden participar y tienen una financiación que va orientada a mejorar eh, los clubes, no solo sus instalaciones, sino a, a darles la capacidad de poder crecer de una forma, eh, pues podemos decir, eh, bueno, pues de anticipar años de crecimiento en los clubes con respecto al, al, al transcurso normal. Y en octubre de 2022 tenemos la primera reunión del Albacete Balompié con Molca World para el proyecto del Carlos Belmonte. Ya en aquel momento le trasladamos al, al ayuntamiento que, que, que estamos trabajando en un proyecto para intentar eh, revitalizar el Carlos Fermonte y darle eh, la dimensión que yo creo que merece para todos los albacetenses, para, para, para toda la comunidad de Castilla-La Mancha. En 2023, en marzo, han ocurrido dos hitos que yo creo que son importantes. El primero es que esta misma semana hemos estado en contacto con, con la empresa eh, concesionaria de la iluminación y el videomarcador, concretamente el martes. Tuvimos una reunión en el Carlos Fermonte y, bueno, pudimos comprobar de primera mano su buena predisposición a que, a que podamos hacer realidad esas reformas en las próximas semanas, así que esa es una de las noticias que se ha dado en este marzo de 2023. Y la siguiente es que eh, ayer, concretamente por la mañana, el estudio Molca World, que como digo es eh, el, el estudio de ingeniería que, que, bueno, pues para que os podáis ubicar ha hecho la remodelación de los estadios de, de Mestalla, del Sánchez Pizjuán, del, del, del antiguo o ahora Benito Villamarín, ante Manuel Ruiz de Lopera, es decir, es una empresa con experiencia que se dedica precisamente a optimizar los recursos de los estadios ya existentes y darles una nueva vida. Eh, y lo que han presentado y lo que presentamos hoy a la ciudad es lo que vais a ver ahora en las pantallas. bueno tiene, tiene audio a ver si somos capaces de ponerlo para que veáis un poco la experiencia completa y luego posteriormente si queréis hago, hago comentarios porque voy a hacer una presentación adicional al vídeo lo que me gustaría que disfrutáis del este vídeo Este es el, el vídeo de presentación de la, de la, de la reforma planteada. Hay, hay varios aspectos que yo creo que hay que matizar. Ahora vamos a hacer una, una pequeña presentación con, con slides y, y os cuento algunas de las, de las particularidades. El primero de ellos es que, como pod podéis eh, y ver, y luego hablaremos de, de esa situación con, con el ayuntamiento, es que necesitamos el, hacer una, una segregación. De la, de la parcela, pero sí hay que matizar que, que en ningún caso la dotación deportiva que tiene la ciudad se perdería. Es decir, todo lo que se emplee para el Carlos Belmonte se va a recuperar para la ciudad en los terrenos que el, que el ayuntamiento considere oportuno, en este caso, por ejemplo, las pistas de tenis. ¿no? Eh, por materia de accesibilidad y de seguridad, ese es un espacio que obviamente pues, requiere el, el Estadio Carlos Belmonte para, para su uso, especialmente en días de partidos, igual que para el cumplimiento de otras premisas, como por ejemplo pues, las plazas de, de aparcamiento que son mínimas de cumplimiento no eh, obviamente para que para que este eh, proyecto se pueda dar por parte del del Albacete Balompié y del Ayuntamiento de Albacete tienen que darse eh, dos eh, particularidades. Una de ellas es que tenemos que tener, obviamente, los años de concesión suficientes como para poder realizar la inversión. Y luego, por otra parte, que tenemos que partir de, de subsanar unas deficiencias de, de carácter histórico que tiene, que tiene el estadio. Es decir, no es que las tenga porque no haya cumplimiento de las normativas, sino que las normativas en 1998 hasta 2023, como os podéis imaginar, han evolucionado muchísimo. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es. Toda la parte de cumplimiento normativo el estadio lo tiene que cumplir para que esta inversión sea posible. ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que eso el alcalde os lo pueda transmitir en, en primera persona. Yo, si os parece, voy a, a pasar a la segunda parte de la, de la presentación, donde eh, os voy a explicar con algunos slides algunos de los detalles del vídeo que acabáis de, de ver. Vamos a dar un segundo a, a Víctor. Bueno, como os decía, el, el proyecto ha sido... Eh, realizado por, por, por el estudio de, de Molca World, que es una, una empresa de prestigio nacional que viene eh, rehabilitando y dándole una segunda vida y dándole mucho valor a los estadios de la mayoría de, de equipos de España. Ahora os voy a invitar a que, a que hagáis un, un paseo por el estadio, os vamos a facilitar un, un QR con el que vais a poder en vuestro, en vuestro móvil eh, como una experiencia, como si estuvierais dentro del estadio, y que podáis... Compartirlo y mientras yo, yo sigo explicando parte de la, de la presentación en ese QR que, que os facilitan con el móvil podéis eh, navegar dentro de, del estadio, desde el centro del campo vais a poder pasear por toda la, la grada del, del proyecto del Carlos Belmonte. Aquí podéis ver eh, la grada de tribuna marcador. Hay que decir que, que, que Molca, como digo, pues eh, utiliza lo que ya existe y le da valor. Este es el caso de cuál sería la decoración de graderío en el que incluiría eh, pues obviamente pues aparte del, del nombre de la entidad pues alguna de las señas de identidad como es el murciélago seguimos viendo diferentes panorámicas desde cada uno de los de los fondos como aquí lo podéis ver esa es la grada de tribuna aquí vemos una una imagen exterior esta se, se correspondería hay que decir que en esa zona es donde están las piscinas del Carlos del Monte que obviamente van a seguir ahí, ¿eh? simplemente que obviamente para mostrar el diseño eh, no las podéis ver. Esta es una, una vista cenital del estadio y hay un, un detalle muy curioso que sí queremos compartir porque forma parte del diseño y es que aquí podéis ver el, el estadio desde arriba si un día se hace una panorámica aérea y si trazáis los puntos imaginarios os vais a encontrar nuestro escudo. Es uno de los, de los detalles del, del graderío de, del nuevo proyecto del Carlos del Monte. Aquí vemos la fachada principal, la que da la Avenida de España, que hay que decir que eh, se incrementaría cuatro metros por encima de la actual, pero no porque la estructura va a cambiar, sino porque simplemente lo que, lo que va a hacer es convertirse como en la, en la panorámica, eh, yo creo que una de las panorámicas que, que seguro que la gente se va a llevar en su móvil cuando visite el este sería el estadio de, de noche, que además tendría una iluminación que nos permitiría personalizar el estadio en cada una de las fechas señaladas, como por ejemplo cuando queramos visibilizar eh, eh, bueno, pues la igualdad, el, el 8 de marzo pues podremos poner el, el color que corresponde a, a esa reivindicación. Aquí, por ejemplo, hay un detalle que hay que decir. Eh, no aparece el monolito original del Carlos Belmonte, pero no porque se vaya a eliminar. Simplemente aquí no se ha puesto en, en, en esta imagen porque, porque entendíamos que para que vierais la frontal del estadio, pero nosotros consideramos que el monolito es el vestigio original del, del primer Carlos Belmonte, el de 1960, y lo que tenemos claro es que queremos conservar ese monolito. Tendremos que, que ver cómo podemos darle también valor para que, para que la gente pueda identificarlo con la primera construcción de, que proyectó el mismísimo Carlos Belmonte. Bueno, otra de las de las panorámicas que estáis viendo del, del estadio. Esta, por ejemplo, es eh, la grada de Gol Norte. Es justamente donde ahora están los accesos. Ahí sí que hay que decir que habría que poner cierta estructura perimetral porque, como podéis ver, se amplía el número de tornos para evitar las aglomeraciones. Es decir, ya no vamos a tener cuatro puertas de entrada, sino que los tornos se van a llevar específicamente a cada una de las puertas, lo que va a permitir que haya muchos más tornos de acceso, va a evitar las, las retenciones y además nos va a permitir eh, poder embolsar con seguridad a todos los aficionados. Lo que estáis viendo en la esquina izquierda es eh, la grada visitante que, con el cumplimiento normativo, va a tener sus baños propios, va a tener sus propios bares y va a tener su propio acceso. De tal manera que, que vamos a evitar en algún momento, si es que lo requiriese y lo decidiese la policía, el que los aficionados tengan que coincidir. El acceso a vestuarios, por ejemplo, también cambiaría y sería en la parte derecha de la imagen. ¿Eh? Sería en la parte justamente derecha de la imagen. Y luego, por ejemplo, esta es la parte eh, de tribuna marcador donde podéis ver que los accesos se han llevado a cada una de las puertas y donde se habilitaría lo que queremos que sea pues, una, una fanzón o una zona donde los aficionados puedan, puedan disfrutar de un espacio eh, antes de, de iniciar cada partido. Estos son los dos conceptos que os decía de, de Molca, que son los dos conceptos que también pues, le, daban, le daban ese ese valor a lo que compartimos en las políticas de sostenibilidad, ¿no? el rehabilitar y rehabilitar eh, espacios que ya tenemos, volver a darle una segunda vida, volver a darle valor y conseguir que, que, que el Carlos Belmonte sea ese, ese nuevo Belmonte para una nueva generación. Muchas gracias. Víctor, la verdad es que impone el, el cambio que se presenta hoy, impone. Y, y tiene todos los visos de ser una realidad eh, en, en poco tiempo. Ahora vamos a dar todos los detalles para que las posibles dudas que podáis tener se puedan eh, aclarar. Pero previamente le quiero dar la palabra al delegado de la Junta de Comunidades, Pedro Antonio Ruiz Santos. Muchas gracias, eh, alcalde, eh, presidente de Diputación, director general. Y como no, a Víctor, eh, representando aquí al Alba. Muchísimas gracias por mostrarnos de primera mano este proyecto del cual teníamos ya un previo, noticias, porque no crean que Víctor esto lo ha eh, ideado en un día ni en dos. Ya mucho tiempo él y su entidad y la propiedad diseñando junto al Ayuntamiento de Albacete lo que hoy es una realidad que nos pueden mostrar. Digo realidad, aunque solo sea papel porque para llegar a este punto han sido muchas las cuestiones que han tenido que previamente estudiar y poner de acuerdo. Por lo tanto, tanto a Albacete y sobre todo al alcalde, a Emilio y al ayuntamiento, a su corporación, pues agradecerles ese esfuerzo para que no tuvieran ese ímpetu de presentar en los primeros momentos que ya era una idea, sino traerlo en el momento que ya está absolutamente madura. El Gobierno de Castilla-La Mancha, como bien saben, siempre ha tenido... Pues eh, un acuerdo de, de colaboración ha sido ha ido mutando a lo largo del tiempo con el Albacete Balompié. Actualmente mantenemos una relación que nos hace ser uno de los eh, patrocinadores tenemos un acuerdo de patrocinio con esta entidad. Y por lo tanto, ese sigue siendo siempre nuestro espíritu a través de esta fórmula, la del patrocinio, o cuantas pudieran venir en un futuro para todos los proyectos deportivos o de cualquier índole que esta institución pues quiera llevar a cabo. Eh, Albacete se transforma y Albacete se transforma de una forma, yo creo que, equilibrada. En el ámbito educativo, ahí estamos, con el ayuntamiento. Ahí están las infraestructuras educativas. En el ámbito sanitario también estamos con otro gran proyecto que es, es, cada día vemos que va para adelante. Y también en el social y, como no, en el deportivo. Siempre ha sido una bandera que todos hemos tenido que, que abrazar porque significa ese espíritu de lucha, de compromiso con los más pequeños, con el deporte, con, yo creo que con la ciudad y con el territorio, con Castilla-La Mancha. Por eso, Víctor, muchísimas gracias y alcalde. Pues también, gracias por ese trabajo que lleváis compartiendo durante meses, que hoy vemos lo que puede ser una realidad dentro de muy poco tiempo, y que sin duda alguna pues serán una de esas otras estampas que decía Víctor que se llevará. Hace muy poco veíamos al alcalde paseando por el pasaje, ¿verdad? Dentro podemos ver luego el alcalde por, esas, por ese pasaje rehabilitado, lo veremos sin duda alguna en el nuevo hospital y lo veremos sin duda alguna también en este nuevo estadio, que es un emblema para Albacete y para toda Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Pedro Antonio, y tiene la palabra el presidente de la Diputación. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas, y la verdad es que ilusiona, ilusiona lo que lo que estamos viendo. Creo que, 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 que se está dando una imagen de modernidad. De, de Albacete, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a través de nuestro Carlos Belmonte. Y esto yo lo primero que quiero hacer en nombre de la provincia es agradecérselo, agradecérselo a Víctor, a, a, to, a toda la, la entidad, por esta apuesta, por el, por el territorio que estáis haciendo, por esta apuesta, por, por esta ciudad y por esta provincia. Y agradecérselo también al, al alcalde, que, que, que tenga esta valentía de asumir estos retos que son necesarios. Lo explicaba al principio Víctor, la remodelación es necesaria, pues ya que vamos vamos a hacerlo pensando en el futuro en las generaciones que ahora lo tengan que disfrutar pero sobre todo que lo puedan disfrutar mañana y la diputación quiere quiere estar ahí también yo siempre me lo habéis oído muchas veces me gusta hablar de discriminación positiva se puede discriminar siempre y cuando sea positivamente y se puede explicar esa discriminación el alba es el equipo de la provincia yo me atrevería incluso a decir que es el equipo de la región. No hay ningún otro equipo profesional en la región más allá del Albacete Balompié. El Albacete Balompié es marca Albacete, es embajador de Albacete. Esta provincia tiene una ventaja respecto a otras, que a lo mejor tienen el corazón partido. En esta el corazón está unido y está unido en torno al Alba. Casi la mitad de los socios del Albacete viven en alguno de los pueblos de la provincia. Por tanto, la Diputación de Albacete no quiere ni debe estar al margen de este nuevo Carlos Belmonte. Eh, sabemos que va a ser la puerta de entrada por la que muchos eh, visitantes van a entrar a la provincia de Albacete a través del Carlos Belmonte y ahí tenemos que estar. Albacete es una ciudad de primera, el Alba es un equipo de primera y eso habrá que ganarlo en el campo y el Carlos Belmonte tiene que ser un campo de primera y eso también lo tenemos que ganar en los despachos y en esa batalla en esa pelea la diputación va a estar como siempre ha estado, estaremos de todas aquellas maneras que pueda que podamos colaborar porque ya digo, El Alba es uno de nuestros grandes embajadores, es una de nuestras puertas de entrada a la provincia y la diputación Víctor, como sabes, ha estado está y estará. Gracias, Santiago eh, el, yo creo que el apoyo institucional que recibe el proyecto es total. Eh, habrá que matizar en qué grado participan tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la Diputación, pero vaya de suyo que el Ayuntamiento y la Sociedad Anónima Deportiva lo tienen meridianamente claro. ¿Por qué se presenta este proyecto hoy? Porque hasta el día de ayer no teníamos todo el diseño. Y la creatividad para poder presentarlo. Llevamos trabajando en este proyecto, tanto el Albacete Balompié como el equipo de gobierno, más de un año. Callado, un trabajo soterrado, porque hay muchas necesidades que hay que desbrozar: urbanísticas, de movilidad, de licencias. Y todo esto había que darle cuerpo. No podíamos venir a presentar un proyecto de este calado sin tener claro todos los objetivos. Y sobre todo sabiendo cómo se mueve la administración pública, que es muy lenta a la hora de desarrollar estrategias de ciudad. ¿Por qué? Porque la ley de contrato público es taxativamente compleja. Eso hace que, eh, por ejemplo, el marcador y el, y el las luces del campo carlos belmonte pues hasta el día de lunes no podía ser adjudicado porque teníamos que cumplir con una serie de plazos de recursos de tiempo y, y bueno la ley de contrato eh, nos obliga a, a cumplir con todos estos plazos por tanto eso ya se ha resuelto que era un compromiso eh, que teníamos asumido y como decía teníamos dos opciones o hacer el proyecto de rehabilitación del Carlos Belmonte de manera puntual, o hacer una estrategia de integración eh, estructural y de mejora para ese Carlos Belmonte del siglo XXI. Este es un proyecto que estimativamente de salida, porque habrá que licitar la parte que le va a corresponder al Ayuntamiento de Albacete, nosotros estamos obligados a licitar esa construcción. Eh, y va a ir de la mano de la propia parte que va a hacer el, la Sociedad Anónima Deportiva del Albacete Balompié. En torno al 50% de los costes los vamos a sufragar entre eh, el Ayuntamiento de Albacete y el Albacete Balompié. Se sumarán en la medida de sus posibilidades cada una de las administraciones y no damos cantidades económicas porque. Eh, ellos en estos momentos no tienen una definición al respecto. Nosotros sí decimos que antes de esta rueda de prensa, esta mañana juntábamos a la Junta de Portavoces de los grupos municipales para informarles de primera mano de la presentación de este proyecto. Y es un proyecto, como digo, que va a tener una salida en torno a cercana a los 9 millones de euros, de los cuales, eh, bueno. Habrá una contratación pública. Probablemente las empresas pujen también a la baja, pero no sabemos hasta qué grado. Por tanto, marcamos ese ratio de salida. Eh, de esa, para, para que lleguemos a esto como realidad, el Albacete nos va a solicitar en los próximos días una concesión de uso del estadio, mínimo de 50 años, máximo de lo que podemos, que son 75 años, siempre y cuando luego el, el estadio pueda mejorar. Eh, los niveles de, de, de implicación económica por parte de la propia entidad. Pero, eh, ¿por qué mínimo estos 50 años? Porque la inversión que tiene que hacer el, eh, la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié es muy importante y, por tanto, necesitan garantías y, y seguridad de que durante ese tiempo van a poder tener el uso y disfrute de este estadio, al margen de que el estadio seguirá pudiendo ser utilizado para. Eh, conciertos, eventos deportivos, siempre y cuando eh, ambas dos instituciones nos pongamos de acuerdo. Eh, la parte que le corresponderá al ayuntamiento, mmm, sobre todo nos vamos a vincular a toda la parte de cumplimiento normativo, seguridad, somos conscientes de que el estadio necesita una mejora de cimentación, eh, accesibilidad universal en todo el estadio para que las personas con movilidad reducida puedan transitar en igualdad de condiciones. Eh, hace falta cumplir con toda la normativa de la propia liga y para eso nos obliga a tener que facilitar más terreno para que el estadio se adecue a esa normativa. Eh, como bien conocéis el estadio, está pegado por la parte de, de la balada con las piscinas eh, municipales y donde podríamos... Mejorar y crecer es en, en el gol norte hacia lo que sería la circunvalación y en todo lo que es la parte tra trasera del de, de tribuna marcador. Claro, para trabajar sobre el tribuna marcador hay que usar el suelo vinculado a donde ahora mismo el IMD tiene pistas de tenis, pistas de pádel. Hay un compromiso, como ha dicho eh, Víctor, de que eh, el Albacete Balompié asumiría el coste de trasladar esas instalaciones, unas nuevas instalaciones en un suelo dotacional que le traslade el ayuntamiento. Tenemos varias opciones, no hemos decidido todavía ninguna, podría ser en el entorno del jardín botánico, podría ser en el entorno del Paseo de la Cuba, en el dotacional deportivo que tenemos al lado de la piscina, pero no, hay, no está decidido todavía cuál sería ese emplazamiento, sobre todo porque esto es una decisión que tendrá que tomar la próxima corporación municipal y el próximo alcalde, espero y deseo poder ser yo. Pero si no fuese así, quien esté tendrá que tomar esa decisión. Pero al menos que este proyecto sea una seguridad, eh, esté quien esté en el ayuntamiento, porque aparte es una necesidad perentoria de poder acometer. Eh, tendremos que asumir también toda la parte de aislamiento de las cubiertas del estadio, que también tienen una necesidad importante. Y eh, el club también asumirá pues, todas las mejoras sustanciales que pueda tener el estadio, como puedan ser zonas BIM, mejora de, de, de la zona de presidencia, la zona de todo el muro exterior de, de, de embellecimiento del área, todo lo que sería eh, la, lo que habéis podido ver en, en ese vídeo. ¿no? Eh, tiempos estimados. La parte que le corresponde hacer al club la puede hacer mucho más rápida porque eh, no necesitan pasar por los filtros que tenemos que pasar la administración. Estamos buscando alternativas para ver cómo lo agilizamos al máximo, pero en el peor de los casos tendremos que licitar a contratación pública la parte que corresponda al ayuntamiento. Eso llevará su tiempo y estimamos que bueno, pues para la temporada 25-26 poder tener estas instalaciones eh, acabadas. Eh, se va a producir una segregación de la parcela. En estos momentos ya se está trabajando, por eso decimos que llevábamos más de un año en ello. Estamos a punto de segregar lo que era la parcela integral que tenía el Instituto Municipal de Deportes, de tal manera que será eh, cedido el uso de toda la parcela del Carlos Belmonte, más la parte de, de atrás del tribuno marcador de las pistas para que puedan. Eh, tener todos los condicionantes de, de, de seguridad y de uso y disfrute de las instalaciones del nuevo Carlos Belmonte. Eh, se separarán eh, todo lo que tiene que ver las instalaciones eléctricas, eh, contadores eléctricos, para que el propio club asuma lo que son los costes energéticos que genera su uso y que el ayuntamiento asuma lo suyo en las piscinas del Carlos Belmonte. Que eso hasta ahora no, no estaba definido. Eh, y otro de los asuntos que creemos necesarios, que no está vinculado aquí, pero que sí que hay que darle eh, salida, es eh, los accesos a la ciudad deportiva. Este es uno de los proyectos importantes de ciudad. Somos conscientes de que por esa pequeña carretera e insegura transitan muchos autobuses, muchos vehículos durante el día para llegar hasta la ciudad deportiva y bueno, pues estamos en un proceso de análisis de compraventa de suelo y, y poder tener un doble carril que nos permita llegar hasta la ciudad deportiva. Ese es otro de los proyectos que tienen que ir vinculados no solo al, al Carlos Belmonte y al, y, a las, y al Albacete Balompié, sino a la propia ciudad en el crecimiento exponencial de la zona eh, de la digamos, la zona sur de todo lo que sería el barrio eh, universidad y todo lo que sería el crecimiento exponencial de la ciudad hacia el jardín botánico. Por tanto, este es el proyecto que presentamos, que nadie se confunda, esto no es un proyecto que se presenta hoy porque van a venir unas elecciones, esto es un proyecto que presentamos porque es cuando podemos presentarlo, que es cuando hemos tenido, porque recuerdo que estuvimos barajando febrero para que no... Se vinculará con unas elecciones, pero no hemos llegado a acabar el, el proyecto en, en esa fecha y por tanto lo presentamos en este momento. Yo creo que es una necesidad que tiene la ciudad, es un compromiso que presupuestariamente se puede asumir en dos ejercicios, al menos en la parte que corresponde a la ciudad, más el aporte que podamos recibir de tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como de la Diputación vía eh, patrocinio vía colaboración puntual que veremos a ver cómo se puede ejecutar lo importante es que eh, Castilla-La Mancha eh, querido delegado querido director general necesita un estadio de primera nosotros queremos por qué no seguir soñando y poder jugar los playoffs y poder estar en primera división la suerte va eh, acompañándonos, ya nos acompañó en Riazor y por tanto, quién sabe dónde podemos estar. Lo importante es que tanto en primera como en segunda, la liga exige una normativa y tenemos que cumplir y adaptar el estadio a esa eh, Belmonte de una nueva generación. Muchas gracias y quedamos a vuestra disposición. Si luego el proyecto, el presupuesto se va acordando, ¿a qué punto puede asumir la corporación municipal? Bien, el otro día me paraba una señora en la calle y me decía, no creo que fuera de, de una ideología similar, ¿eh? me decía, pero bueno, que estáis haciendo muchas cosas y no vais a dejar dinero para seguir haciendo cosas. Bueno, de entrada me agradó que al menos me dijo que estábamos haciendo muchas cosas. Bueno. Vamos a ver, nosotros todo lo que estamos haciendo, porque además no me dejará por mentiroso la concejala del área, que es de las personas más eh, serias y escrupulosas con, lo, con el dinero público que yo haya podido conocer y por eso es la responsable de este área. El Ayuntamiento de Albacete todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro del crédito posible, dentro del techo de gasto exigible por parte del Ministerio de Hacienda y cumpliendo con sus obligaciones, devolviendo los préstamos que se pidieron con anterioridad a que nosotros llegáramos a esta corporación. En estos cuatro años hemos devuelto más de 8 millones de euros de intereses. Soy consciente de que las inversiones se tienen que ejecutar, pero nosotros tenemos un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento que puede gestionar mejor que muchos otros ayuntamientos de España la tesorería. Este año hemos tenido... 11 millones de ingresos nuevos que llegan al ayuntamiento, de los cuales eh, seis y pico se han dedicado a pagar intereses y otros seis y pico se llevan para poder pagar las ampliaciones del capítulo 1, que, que son importantes porque nos vienen eh, planteadas por acuerdo marco estatal y para eh, sufragar todos los subidas de contrato el capítulo 2 y capítulo 4 que tiene el ayuntamiento. Por tanto, que esté la ciudadanía tranquila, que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo serias, se están haciendo de manera eh, controlada y que nadie dude de que el ayuntamiento va a poder gestionarlo. Por eso he dicho dos presupuestos. Nosotros licitamos en el último, imaginemos, en el último trimestre de un ejercicio y cogemos la partida presupuestaria de ese ejercicio y la partida presupuestaria del segundo eh, del siguiente ejercicio, de tal manera que la parte que le corresponda a la ciudad se puede ejecutar sin ningún problema. Pero, yo me gustaría que un poquito la situación, porque yo no la entiendo bien. O sea, son 9 millones el coste de la obra, eso lo paga entre el abacete y el ayuntamiento. ¿Cuánto pone el abacete? Me imagino que será a través de algún curso. Correcto. Lo, lo comentaba antes, eh, Te lo aclaro, Juan. El, el presupuesto inicial podría rondar los 9 millones, pero podría ser menos. Es decir. Eh... Hemos dicho 9 millones como, como un, principalmente como un principio de techo. Eh, hay que tener en cuenta que luego vamos a poner a las, a las empresas a competir. El ayuntamiento lo hará a través de la licitación y nosotros lo haremos a través de concurso también. Es decir, las empresas que quieran participar en el proyecto tendrán que presentar. Ese estudio lo ha hecho obviamente una, una, una empresa especializada que ha hecho esa tasación con partidas pormenorizadas, llevándolas al detalle. Pero entendemos... Que obviamente, pues ahí eh, se incluye pues, eh, un 10% de posibles desviaciones, una serie de, de partidas presupuestarias que hay que tener en cuenta cuando se, se establece un proyecto de, de esta situación. ¿no? El, el, lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho por dar un sentido, no solo que comprenda eh, la ciudadanía, sino que yo creo que es que tiene todo el sentido, es el ayuntamiento se ha comprometido a destinar o a licitar para solventar esas partidas históricas que yo creo que hay que solventar de Carlos del Monte y que venimos reivindicando desde que llegamos en 2017 en materia de seguridad, en materia de accesibilidad, en materia de impermeabilización, en materia estructural, y esa es la parte que le va a corresponder al ayuntamiento, la parte que nos va a corresponder a nosotros, bueno, pues todo lo que es el sentido comercial del estadio. El sentido comercial y el sentido de aplicación de marca. Bueno, pues en cuanto estimamos que puede estar aproximadamente, pues prácticamente casi en un 50% del, del, del presupuesto. Por eso, como, como bien ha comentado el alcalde, la estimación presupuestaria ronda en ese 50% cada una de las, de las instituciones. Pero yo insisto, la parte que corresponde al ayuntamiento es una parte que el estadio viene demandando y que no tiene que ver con el proyecto. Y es que realmente esas partidas hay que llevarlas a cabo, porque hay que actualizar el estadio en materia de seguridad, de accesibilidad. Entonces, al final, la parte del ayuntamiento es una necesidad que tiene el Carlos Belmonte, la parte que aporta el club, obviamente, es dar un paso más en el proyecto. Y esa complementariedad es la que ha hecho que, que, que la simbiosis funcione para poder presentar hoy el proyecto que estamos presentando. Estamos hablando de eh, dos, dos ejercicios, no, Sí, bueno, eh, el Albacete, si tiene el marco, si tiene el marco adecuado, porque al final sabemos cómo son los trámites burocráticos y administrativos, ¿no? Y yo creo que, que el alcalde ha matizado algo que es muy importante. El Albacete es el club de la ciudad, de la provincia y de la región. Y ahora mismo colabora con las instituciones vigentes, pero eso no quiere decir que sea excluyente de la próxima corporación municipal o del próximo gobierno regional o, o del próximo gobierno de la Diputación. Este es un proyecto de Albacete que obviamente hemos hecho y hemos trabajado con el ayuntamiento, pero es un proyecto para la ciudad. Y por tanto, bueno, nosotros, si tuviéramos el marco adecuado, este verano empezaríamos a trabajar en el estadio. El, el desarrollo de la obra va a ser por fases que se van a establecer y que más adelante os informaremos sobre ellas. Pero lo que está claro es que si el Albacete tiene la posibilidad de poder empezar en esta próxima temporada, empezaría cuanto antes. Nosotros tenemos la, la disponibilidad presupuestaria, tenemos la intención, tenemos la ilusión y queremos que, que el, nuestros aficionados puedan disfrutar del estadio cuanto antes. No me ha dado la situación. Yo quería preguntar si eso se ha barajado de que todo el estadio... Sí, por supuesto. Por supuesto que se trabajó y además lo comentamos con, con el ayuntamiento en, y con el alcalde concretamente en numerosas ocasiones. Hoy en día la posibilidad de techar el estadio es inasumible presupuestariamente. ...posible dentro de las posibilidades. Lo que, no, lo que no le gustaría al Albacete Balompié y yo creo que al Ayuntamiento, y lo sé de primera mano, a Emilio tampoco, es presentar un proyecto que fuera una quimera y que fuera irreal para la ciudadanía. Lo que estamos presentando hoy es una realidad. Esto es posible, tenerlo entre dos y tres temporadas si todos nos aunamos por trabajar en, en el estadio que yo creo que la ciudad, la provincia y la región de Castilla-La Mancha merece. Si todos nos aunamos en este esfuerzo es una posibilidad real. Poner los fondos en la recreación, o sea, poner el techo era engañar a, a, a la gente, porque presupuestariamente es inviable. Es decir, yo te puedo hablar de, por ejemplo, el Ciudad de, de Valencia, que sé que lo han hecho, además Molca está involucrado en, y cuando me dijo el presupuesto del Ciudad de Valencia para techarlo, pues bueno, tienes que pasar por primera división. Ahora, ¿es descartable en un futuro el techar los fondos? Para nada, en absoluto. Pero esta es la primera fase. Y la primera fase es esta. Luego vamos a ver dónde nos lleva el día de mañana y, y qué capacidad tenemos para, para poder seguir mejorando el estadio. Lo que está claro es que no podemos volver a caer en algo que ha ocurrido en esta ciudad. Desde el año 98 hasta el año 2023 no hacer ningún cambio en un estadio, cuando sí ha habido adaptaciones y cambios normativos y en, en la legislación. no Entonces, esta es una asignatura que yo creo que la ciudad de Albacete y la región eh, tenemos en suspenso. Y hoy estamos dando un paso para aprobarla. Ahora, ¿podríamos ir por el sobresaliente? Bueno, pues si se estudia y se trabaja mucho, seguro que también. sobresaliente ha dos Bueno, tampoco se descarta que podamos tener dos videomarcadores. Uno lo vamos a poner las próximas semanas, el otro pues eh, se está no, barajando. No, no se descarta que haya dos videomarcadores. asumible porque todos queremos que el Albacete ascienda a primera división, pero si no sucede, no importa el, el año siguiente se baja a segunda B es, es, se es, es totalmente eh, independiente y es lo que tiene que tender el Albacete Balompié, hacer proyectos sostenibles que no tengan nada que ver con la competición y con los ingresos que reciba la competición. La seguridad de los aficionados que vayan al estadio es de obligado cumplimiento, en segunda, en tercera o en, o en regional preferente. Y nosotros como ayuntamiento, desde que se produjo el incidente hace unos meses de una caída de parte de la grada, nos sentamos el club y el ayuntamiento y acordamos que teníamos que plantear, acometer un proyecto de rehabilitación integral. Para mí era fácil plantear, eh, mejoramos la cimentación, arreglamos eh, el las cubiertas, hacemos la accesibilidad, pero en el fondo me habría ido aproximadamente a un coste similar al que nos vamos a ir como ayuntamiento. ¿Qué hemos hecho? Implicar al club para que el club también asuma como propio que con esa concesión de uso puede perfectamente darle un respaldo eh, no solo de, de mejora al estadio, sino también de viabilidad económica al estadio. Por tanto, creo que el proyecto eh, está bien planteado. Eh, los compromisos son claros y serios y a partir de ahí, bueno, pues habrá que transitarlo para que para que sea una realidad. En absoluto. No, 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 no. en absoluto. Es un pro, es un proyecto, insisto, eh, realizado desde el Albacete Balompié con el Ayuntamiento para la ciudad de Albacete. Eh, aquí no hay condicionantes de categoría ni de ningún tipo. No, 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 no. 50, 50 lo pagan cago. ellos, 50 lo pagamos nosotros Hombre, a y a ver si lío a todos los. 50, Sí. Eh, Paco, si tú quieres asumir el 50, yo no tengo ningún inconveniente. Es una <laughs> reivindicación histórica de la ciudad y sobre todo de los usuarios que hablamos de mí, esa semana, mes a mes, es el camino a la ciudad deportiva. Antes lo ha aumentado el mío. Eh, no sé cómo, cómo se encuentra eso y si bueno pues eh, un poco va a ir también aparejado a este proyecto o es un, por lo menos lo comentaba Emilio, va a ido aparejado o es un proyecto que queréis que a la larga a ver, eh, eh, se ha cumplido la ciudad deportiva, además lo, lo celebrábamos esta semana, se cumplen 25 años de, de, de la ciudad deportiva. Eh, yo pensaba que era una reivindicación del Albacete Balompié y cuando llegué en 2017 así lo transmití, el que era necesario, no solo además añado, y además sé que el alcalde tiene esa sensibilidad, no solo añado el que se haga el camino a la ciudad deportiva, sino que hay 500 familias entre niños y niñas que van durante toda la semana a la ciudad deportiva. Muchos de ellos eh, requieren de movilidad sostenible, requieren de transporte público, requieren de un acceso, pero claro, lo primero para tener ese paso es tener esa carretera, pero es que cuando hablo con Rafael Candel me dice que es una reivindicación del año 98. Es decir, eh, no es una reivindicación, como tú bien dices, es histórica. ¿no? Yo me alegro de, de escuchar que en, el, que en el plan de desarrollo del, del alcalde para la ciudad está ese camino a la ciudad deportiva, porque ya, no, insisto, no es una reivindicación del Albacete Balompié, es una reivindicación de 500 familias de Albacete que tienen que hacer ese camino y cuyos, cuyos críos van en numerosas ocasiones en patinete, en bici, es una carretera insuficientemente iluminada, insegura, y yo creo que, que, que hay que poner el foco de atención en esa carretera para que, para que el centro de alto rendimiento más importante que hay en Castilla-La Mancha, eh, que yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos los presentes, tenga un acceso digno porque también eh, pueden surgir problemas. Habría una reducción del aforo, pero no sería una reducción eh, extremadamente significativa. Eh, no te sabría concretar, eh, en próximas fechas lo diremos, pero puede que, que, que quedará por encima de los eh, 15.000 15 espectadores seguros y probablemente muy próximo a los 16.000 espectadores. Victor, la, las actuaciones van con... Son complementarias, es decir, primero va lo que tiene que hacer el ayuntamiento claro. y después lo que tiene que hacer el grupo. Ahí lo. Va a avanzar alguna, alguna... Yo insisto, ahí lo que tenemos que hacer es un, un plan de trazabilidad sabiendo cómo es la burocracia. Es decir, nosotros tenemos el inconveniente de que sí podemos hacer eh, un concurso de manera privada para, para convocar a empresas y que nos hagan su mejor oferta, y obviamente, pues la ley de contratación pública requiere eh, de, de algún que otro problema adicional. ¿no? Tenemos que, que, que ser lo suficientemente ágiles para que el Albacete pueda empezar a actuar en el estadio cuanto antes y yo digo, en cuanto, en cuanto se, diese, se diese y se culminase esa concesión de usos, el Albacete estaría en disposición en el día 1 de comenzar las obras en el Carlos del Monte. En los próximos días habrá un planteamiento de la constitución de una mesa de coordinación de este proyecto, tanto con personas del ayuntamiento, gerencia de, de urbanismo, eh, movilidad, eh, contratación, área económica y con la gente... Seguridad y con la gente de, del estadio, para que, para del Carlos Belmonte de, del club, para que en la medida de nuestras posibilidades adaptemos los tiempos de ejecución del proyecto a las dificultades de contratación que tiene la administración, para que podamos eh, ahorrar el mayor tiempo posible en este proyecto. ¿Cómo ha llevado el ayuntamiento todas las críticas que han sido muchas? no? Desde pues muy mal, este muy mal. Muy mal, porque además os lo digo en serio. Yo salí al balcón con este señor y prometí que iba a poner el marcador y la iluminación. Y si me despisto, me voy de alcalde y no lo había puesto. Por eso lo llevo mal. ¿Pero por qué? Porque yo no contaba con que esto es tan lento. Aquí te puede recurrir la empresa, se tienen que licitar, te hay que dar los plazos para que no sé qué, para que no sé cuánto, para mil cosas. Y, y lo llevo mal. Pero. El que lo lleve mal, lo voy a llevar bien cuando lo vea puesto. No, no, le contesto además eh, meridianamente claro. Si usted no sabe nada es porque quizás no haya venido a las ruedas de prensa en las que hemos ido diciendo qué paso hemos dado con respecto al Albacete Arena. Porque la ciudad, de, la ciudad de Albacete ya ha invertido cerca de 700.000 euros en la compra de los suelos anexos al José Copete para poder ejecutar el proyecto Albacete Arena que va al José Copete. Eso lo hemos dicho. Es un proyecto que va al José Copete. ¿Por qué? Porque se incardina en todo el espacio. Deportivo de la ciudad, Albacete Balonpié, Albacete Arena, Universidad. ¿Por qué? Porque si tenemos posibilidad de tener parking subterráneo en ese espacio, lo podemos usar para cuando haya fútbol, lo podemos usar para cuando haya otros deportes que van al, al Albacete Arena. En este momento, el Albacete Arena, cuando tenga la totalidad de suelo, eh, se, se está trabajando ya en un anteproyecto que luego se licitará para la ejecución de, de esta instalación. Vamos. Que la ciudad necesita un, 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 un palacio de deportes que aglutine a siete mil personas, va de suyo. Que necesita una piscina olímpica de 50 metros, que no tenemos ninguna en una ciudad como Albacete, cuando tenemos en Castilla-La Mancha otras ciudades más pequeñas que sí tienen piscinas de 50, va de suyo. Ahora, yo como alcalde lo que no puedo hacer es hacerlo todo en año y medio. De las cabinas, pues un poquito más cerca, ¿no? No sé si lo sabe, pero aquí la tendencia es echar cemento, todo dejarlo muy bonito, muy bonito, y cuando acaba el proyecto dices, y, te... ¿y las cabinas de radio? Ah, pues vamos a llevarlas ahí, ¿no? Entonces, me gustaría saber si era. Bien, claro. No, lo que, sí se lo que sí se ha planteado desde el primer momento, y además por expresa petición del del área de medios de la doceta Balompié es una mejora en la, en, la zona, en, el, en, en la zona de prensa. No se ha definido, ahora está en parte de definición todo lo que vamos a hacer más en detalle, que os informaremos, pero una mejora en el área de medios, por supuesto. Eso no se ha dejado de lado, por supuesto que sí. No, en principio, cambio de ubicación no mejora, sí. Muy bien, muchísimas gracias.